Hola, muy buenas tardes para todos los televidentes de Plástica Donde la belleza es más que una apariencia. Antes de dar inicio a nuestro programa, quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo en el mes del amor y la amistad a todos los televidentes que cada 8 días nos están acompañando. Tati, ¿cómo estás y con qué comienza hoy Plástica? Hola, Caterina. Bueno, te cuento que refleja tu estilo. Nos visitó Dolly Márquez. Es una mujer de 54 años que nunca en su vida se había sometido a un cambio. Su familia la convenció y te cuento que el riesgo valió la pena. En Minuto Saludable tendremos el tema de la maderoterapia, en Secretos de Belleza vamos a tener esos tipsitos no solo de belleza sino también de salud. En Perfil Médico vamos y continuamos con el especial de abdominoplastia a cargo del doctor Edison Osorio, quien es nuestro médico invitado. Y por último, vamos al spa, vamos a entrar a tratar temas sobre lo que son los procedimientos postquirúrgicos. Bueno, ya saben ustedes todo lo que trae hoy Plástica para el día de hoy. Nosotros damos inicio con nuestra primera sección, Refleja tu estilo. Bienvenidos nuevamente acá a Refleja tu estilo. Yo entiendo que es donde Martes comenzará por contarnos qué fue lo que más nos funcionó para hacer este gran reto de cambiar su mundo, pero su propósito, así como es para la belleza, es un cuadro, yo quiero tener la belleza interior. Y cambiar un poquito, pero también han pasado una, uno hace siendo como al antiguo, ¿no? Que sería el modelo de ahora, los salones de belleza avanzada más, pues todo eso, todo que tenemos que crear. Bueno, ya veo, porque como usted actúa de vida, usted va a preguntar, cuando ya llega a su casa totalmente transformada, consumida o no consumida la pinta, y también, o sea, ya no es bueno, es que de día a día tanto maquillado como el vestuario. Pues ya no me di cuenta de que, porque yo me encanta mucho que la belleza exterior es lo que más vale. Porque muchas veces yo puedo tener una belleza como lo digo ahora, que es tan bonita, y la apariencia me está ahí, o sea, entonces dicen, ve, está como es peligroso. Justamente como vive bien, aparentemente se ve bien, pero es que la belleza está haciendo un día, porque no, yo no me caía, no me está perfectamente en el exterior, entonces me gustaría que fuera. Yo pienso que para hacer un cambio de imagen, lo primero es que usted tiene un buen padecimiento en el mundo. Justo, ponerse en la mano, ser parte de la saga de ropa, porque en cáncer, yo le aseguro a mi que acaba de salir espectacular, y aparte que va a ser una experiencia divertida, pues va a ser una experiencia que le va a enriquecer mucho a futuro. Así que usted puede tener dos hábitos con nosotros, porque nos damos con eso a los viajantes y los en el Minuto Saludable vamos a ver una técnica muy novedosa que está entrando al mercado de la estética, la maderoterapia. A continuación, Minuto Saludable. Esta vez vamos a trabajar la relajación. Ya después del calentamiento previo vamos a hacer una estimulación en masaje suave. Hacemos un masaje lento, nudos suaves. Ahora con una fricción suave hacemos movimientos de desplazamiento. Luego de hacer un calentamiento con un buen aceite va a empezar a trabajar los rodillos. Este rodillo tiene 3 bolitas con punticas que van a acelerar la presión y la dinámica de la circulación. Desde esta aplicación vamos a aplicar el rodillo, que tiene una presión más discontinua, va a estimular la circulación y nos va a dejar trabajar sobre los pliegues y movimientos de los músculos. Y por último vamos a hacer el movimiento con la correa de rodillos de todos los músculos. Una terapia de relajación sirve para fatiga, para estrés, para dolores musculares, para inflamaciones y para tratamientos postquirúrgicos ya recomendados según criterio médico.